chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Groups con los impresentables. Ya les vi, Elías, Jesús, Arsiles y Lexosi. ¡Ah! ¡Oh, madre mía, qué energía! ¿Tengo una flecha en la espalda? Yo te la he esperado, no era una flecha de mí. Es un puñal, es un puñal, Ernie. Es un puñal, chúpame, chúpame, quítamelo. Pero Ernie, espérate. Estoy quitando el veneno. Un momento, que creo que la flecha va con una nota. A ver, ¿qué pone? Dime. Pone que el sábado 16 Ernie va a hacer directo en su página de Facebook especial. ¡Vale, especial! Sí que lo pone, sí. Pues sí, chicos, el sábado 16 de noviembre haremos en Facebook directo. ¿Y sabes qué va a pasar en ese directo, Ernie? Muchas cosas, Lexosi, muchas cosas. ¡Que todo el mundo va a arder! ¡Va a arder como tú ahora! ¡Me cago en la leche, Lexosi, que me matas! ¡Y se va a mojar! ¡Quitad el agua, por Dios! ¡Qué mojara! ¡Qué misterio! Y habrán sorpresas muy buenas, ¿eh? Habrán sorpresas en 2.0, cosas varias. 5.000 espectadores, 5.000 espectadores, te tintarás el pelo de color rosa. Bueno, ya. Si llega a 4.500, se dirá que Noob tiene novia. Y si se llega a 6.000, el alcalde y yo nos besaremos en la boca. Bueno, vaya. Ya hemos dicho las cosas. ¿Qué opináis? Pero hay algo. Alepi, ¿qué opinas? Que te veo muy. Yo sí, estoy muy callado porque estoy flipando con las propuestas. Sois como. Alepi, ¿quieres que seamos tú y yo los que nos besemos? yo correría, Alepi, ¿eh? Pues acaso. Gano 2 millones de votos, prometo. Estáis. Bueno. Y prometo. Dejando el espectáculo a un lado, chicos. Hoy estamos en el museo del alcalde, que está en mi casa, en nuestra casa. Entonces, este museo es de todo. Es de todos, sí, pero por impuesto. Pero por dónde se entra, mira por dónde se entra, mira. Por unas escaleras. Se entra por nuestra casa. Pero ¿no os acordáis que este terreno ha sido expropiado, la recta esta? Es un terreno público. Claro, ¿pero qué decís? Terreno público. ¿Qué estáis diciendo? Alcalde, di algo, escúchame, tío. Escúchame, Ernie. Esto es terreno público porque es la casa del alcalde. Si el alcalde pierde las elecciones. No, perdone usted. Perdone usted, pero esto es mi casa. No, yo no la pierdo. Esto es mi casa. Hay una serie de objetos que quiero enseñar. ¿Tú has visto la Casa Blanca? ¿Qué pasa? Cuando cambia el que gobierna, pues es de otro la casa. Pues esto es lo mismo. ¿Pero qué dice? Esta es nuestra casa, es nuestro hogar, tío. Es la casa de cristal. Quien manda en Wakanda Oasis vive en la casa de cristal. Pues eso, por eso estamos Arsiles y yo. Claro, pero si Arsiles pierde las elecciones, perderás la casa. Pero es que nunca va a haber elecciones. Esto no es una democracia. Bueno, ya se verá, eso ya se verá. Chicos, entonces, como venía diciendo antes de este debate tan democrático, como hoy que hay elecciones en España. ¿Es verdad? No es para nada casualidad. Con lo cual, como Arsiles ha hecho. Ernie. ¿Cómo que no? Sí, silencio, sí. Silencio, aparta. Espérate. El episodio acaba de cambiar. Ernie, acaba de cambiar tu episodio. Vamos a hacer unos mítines para decidir a quién hay que votar. Si al alcalde, a Elías, a Ernie, a Lexby, a Jesús o a mí. Ya que hay elecciones. Es día de mítines. Seguimos con la idea inicial. Vamos a hacer vitrinas en el museo de cristal. A proteger el museo. Por eso yo voy a hacer cristal para todos mis ciudadanos. Tu campaña electoral está basada en el cristal, Ernie. Exacto. En la transparencia, perdón. Mátenle uno, Han hecho incluso series de esos. Tomad cristal, chicos. Tomad. Comprando votos. Tomad, coged. ¿Pero qué has hecho, Arsiles? La vitrina de museo. Pero que no era verdad, la clavado. Mira que me duele romper el cristal, Mira que me duele porque soy el primer amante. Que a ver, buena idea. En vez de poner un cristal en todas las vitrinas, lo pones al principio y ya está todo. Esto es lo que quiero, lo que está haciendo Elías, que es un mago, es un mentor. Vale, voy. Sí, soy un mentor y cepo a menta. ¡No! Se cae. ¿Pero qué hacéis? Vale, vale, mal, Jesús. Hay que agrandarlo. Mira, ¡magia! ¡Mira, qué hace! ¡Harry Potter! ¡Un padre!
Poster Games. Tan, 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 se vuelve loca. Bumba, bumba, bumba. La aspiradora. La aspiradora. Creo que hay que agrandar un poquito más para atrás. Lo siento, he roto gritar, Ernie. No, no, pero no rompas todo, no rompas todo, que no hace falta. No, no rompas más, mi pobre corazón. Así, así. Pobre corazón. No rompas más. Por aquí no pasada. Por aquí y por el otro lado, por allí enfrente hay que hacerlo igual, chicos. Yo tengo ahora mismo. Los zapuchos. Vale, vale. Oh, qué buena, Lepi. Qué buena. Vale, tengo he visto por ahí en la mano de alguien un TNT, ¿eh? No quiero, no quiero saber nada. Disculpa, es que yo siempre llevo un TNT. Pon Arnisca, Jesús, por favor. Nunca se sabe cuando uno tiene que explotar algo. Eso es verdad. ¿Sabes lo que pondría yo aquí? ¿Sabes lo que ha explotado, Jesús? Unos cuadros de Monet. Aquí. Oh, de Minet. No, de Monet. Minet es Miranda. De Monet. Ah, Jesús, ¿sabes qué ha explotado? ¿Te ha explotado tu corazón? Los likes de este vídeo, porque la gente lo ha apoyado con 20... ¿Qué? 24. Ventique, con Ventique. Ventique, un buen Ventique. No, oye, ¿no había un futbolista que se llamaba Ventique? Es sí. Día 11, 11 por 2, 22, 22.000 likes. El Ventique jugaba en el Betis. ¡Au! Ernie, he puesto las flores que tenía, pero las demás no sé quién las tiene. Yo tengo flores, mira, placa. ¡Dole a tu de Iquilate! Placa. No, pero yo quiero que estén ordenadas por orden cromático. Elías, estamos aquí para hacerlo rápido o para hacerlo bien, Elías. Que el Ernie cuando va a una heladería dice, vale, pongo cucurucho o tarrina. Ese no era el mío, espérate, que ese no era el mío, que se lo he inventado. Que ¿cómo que no era el tuyo? Si era el tuyo, tío. Y falta arena, yo pongo arena. Ah, vale, vale. Pero si están, vale. Si están, tío, los cuadros. Jesús, la gente cambia. No pasa nada. Pero nosotros no, porque somos burros y vamos para adelante. Ernie, una cosa. ¿Qué? Los cuadros que están vacíos, luego, ¿cómo los llenamos? Rompiendo cristal. Los cuadros que están vacíos se rompen cristal, tío. Que ese cristalero lo hago gratis. Se me ocurrió una idea. Ahora vengo. A saber, ¿eh? A saber qué hace. 2000 años más tarde. 2000 de IQ, chicos. 2000 de IQ. A ver qué hace, chaval. Eso es lo que te falta. Madera, que no tengo. Oye, Ernie, ¿estos también? Yo tengo porque madera. Si no, Lesos y yo no podemos tener vitrina. ¿Esos también? Sí, sí, claro. Vale, vale. Hay que protegerlos. Quítalos. Todos menos los que están en blanco. Este, Ernie. Vale, quito los pepinos de Lesos. ¿Pero qué le pasa a mi pepino? Ay, Dios mío, Lesos, voy a bajar el gusto. El pepino y también el tocino. No sé, el Lesos tiene un voz. ¿Sabes por qué tengo la voz fuerte hoy? A ver, verás. Porque tienes el corazón caliente. ¿A que sí? No. Porque he desayunado heladito y eso me ha dado mucha fuerza. Pues eso no es un desayuno equilibrado. Eso sí, yo te recomiendo más un café. Ya, pero es que, Ernie, tú piensas que con lo caliente que voy, más me enfriarme. Más enfriado. No. ¿Qué pasa? El colesterol por encima de 200, poca broma, ¿eh? Sí, poca broma con eso, poca broma, tío. Y te queda claro si sal, eso sí, tú. Yo de comer sin baja sal. Baja el sodio, eso es. Baja claro, el sodio, claro, bueno, claro, de esa. Vale, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Ahora hay que poner. ¡Está guapísimo! Hay que poner los cuadros, que los tengo yo. A ver. Ponlo guapísimo. Estoy dramio. Yo os traigo un tutorial para los museos. Ahora, a ver si me acuerdo de qué tenía cada uno. Eso sí me acuerdo. Eso sí tenía dos pepinos. Tres pepinos y un tomate. Tres pepinos. El de abajo a la derecha. Y lo de araña. Aquí está. Eso sí. Aquí he agrandado también. Pero faltan dos de cristal, si podéis poner. Y a Les Viera. El pantalón. El cuarzo que le gusta mucho. El mechero. El mechero. El mechero abajo a la derecha. No lo tengo. No tengo el mechero, ¿eh? ¿Quién tiene el mechero? Yo tampoco. Yo tengo uno, pero. Ponte el mechero. A la derecha y arriba, arriba que era esto. No. Pero me gusta así, me gusta más así. Me gusta. Tenía una flor, pero así me gusta más. Es que esto te pega mucho más, la flor solo representa a Elizabeth. O no. Sí, sí. Tú pones carteles por todos lados. Exacto, me gusta mucho. Es cartelista. No robo carteles. Hemos hecho para que puedas cambiar los cuadros, ¿sabes? Por aquí hay un pasadito secreto. Ah, para el mantenimiento. Claro. ¡Qué buena! ¡Qué bien, chaval! ¡Qué bien pensado! Sí, sí. Solo para mantenimiento. Pero, bueno. Y para limpiar los cristales, por si se ensucian. Hola, ha llegado a mantenimiento. Si no, no hay manera de que podamos cambiarlo sin romper cristal. Pero ¿y por dónde has hecho el pasadizo? Aquí, por aquí, mira.
Ostras, pero esto... aunque, para, aunque la salida espera, no espera, está hecha. Espera, sí, sí está. Pero sí, esto, sí, esto es muy oculto, ¿eh? Es muy secreto. Dame, dame. Hombre, es que el mantenimiento tiene que ser oculto, Ernie. Hay un... ¡No! ¡No! ¡Creeper! Algo va a explotar, algo va a explotar por ahí. Ernie, mira, ven, 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 echarle un vistazo, Ernie. Entra, entra, al túnel de mantenimiento. Claro, para que explotes. No, ver, no, no puedes explotar porque está aquí. Voy, 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 voy. ¡Que explota, que explota! Que no, que no. Ernie, que es por aquí la entrada. Ven, ven, Ernie. Está aquí. Ven, ven. Está ahí, está ahí. Espérale, eso sí que quiero salir. ¿Pero qué hacen en este hueco? ¿Qué vas a hacer? ¡Mátalo! ¡No! ¡Que explota! ¡Ay, bo! He visto la explosión. Casi matáis. Lo habéis matado. ¡Que se escapa! ¡Se escapa el aldeano! ¡El aldeano! ¡Quiere ir al museo! ¡Tápalo, tápalo! ¡Oh, no! ¡Noche en el museo! ¡Tápalo! ¡Salta ahí! ¡Ya se ha escapado! ¡Que se ha escapado! ¡Me cago en la leche! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Me cago en la leche! ¡Que se ha escapado, tú! ¡Me cago en la leche! Sí, está. Pero. ¡Ada! ¡Pero Leso, si no te quedes quieto riéndote! ¡Ayúdanos! ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano? Por abajo, por abajo, se ha ido para abajo. Hay que rescatar a ese aldeano, ¿eh? No podemos dejarlo así. Ese aldeano. Se ha ido, ¿eh? No sé. Que se sabe muchos secretos. Escúchame. Tal cual. Ese tío vuelve vivo o muerto, pero tiene que volver. ¿Dónde está? ¿Cómo duermen el alcalde y el escucho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí de mantenimiento. En el túnel. Ahora es Willy el de mantenimiento, Ernie, mira. ¡Ahí va! Willy. ¡Ya tenemos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puede ser el conserje del museo! Sí, metido en un túnel. Ha cambiado su puesto. Ha cambiado de profesión, mira, nuestro aldeano. Pero ni un gandul de... a conserje. Ya ves, chaval, el dueño del museo. Que, no lo he entendido. Que, Jesús, mira, esto tampoco hace falta. Porque estas son las partes de atrás del museo. Esto no lo ve nadie. Siempre igual. Ah, pero bueno, yo. Siempre igual. También te digo, habría que hacer siempre también una parte, un túnel para el museo de la parte derecha. No, si esto de verdad es un hormiguero. Wakanda es un hormiguero desde el principio. Sí, sí, sí. Para limpiarlo. A su lado es algo sin agujero. Oye, avisadme pero... cuando tengo que girar. Pero Ernie, que todavía no está hecha esa parte. Ah, vale, sí. Claro, sí, hay que hacerla. Tengo un chiste, tengo un chiste, ¿no? Para Jesús. No. Yo te digo dónde, mira. Jesús, Jesús. Están dos hormigas y de repente viene una hormiga gorda, gorda, gorda. ¿Cómo le llaman? ¡Uy! ¡El hormigón! ¡No, cemento! Ah. Me hace falta, me hace falta arenisca. ¿Tenéis arenisca? ¿Alguno tiene arenisca? Tengo, arenisca, arenisca, tengo dos. Toma, ¿dónde, dónde te doy? Yo tengo, que yo tengo. La tira ya. Nada, hemos roto, no pasa nada. Dios. Alguien dijo, sí, ha roto el cuadro. Si rompes, que sea por algo especial. Y esto es algo especial. Quien lo rompe, lo arregla. Y rompe, paga. Yo rompo y pago, mira, pim, pan. Hecho. Vale, esto ya está, hecho. ¡Bravo! Hecho, Arsiles. Satisfecho. Lo tenemos. La verdad que tenía pensada otra cosa por hacer, pero la vamos a dejar para el siguiente episodio, porque este episodio se nos ha complicado un poquito. ¿Complicado? Vale, ya está. Esto ya está. Ay, no, no está. Ahora. Ahí y ahí. Ya, pero ya no acabamos, salimos. Por atrás, por atrás. Dame un besito. Dame un beso y te dejo pasar. ¡Ay! ¡Atasco! ¡Que no puedo salir! Dadme un beso y os dejo pasar. Estoy viendo a alguien por dentro, ¿eh? ¡Ay! Creo que era yo. Uy, me faltaba el mío. Voy a ponerlo. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! Ahora sí que sí. También te digo, no hemos hecho el esquinazo aquí. Pero bueno, da igual. Lo haremos fuera de casa. En futuros episodios. El esquinazo. Bueno, ya la ha hecho Jesús. Lo haremos dentro de cámaras. Bueno, ha quedado un poco feo. Lo haremos fuera. Lo haremos fuera de cámaras. A ver, a ver, a ver. Dado, hay que poner esto así. Ahí, ahí, y de hecho, el techo, el techamen, el techamen. Solo. Por ahí, Arsiles, por el otro. ¡Vamos, Ernie! Ahí estamos. Ahí está, salte fuera. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Podemos despedirnos! Me han quedado cosas en el tintero y en la cabeza para hacerle a este museo. La haremos en próximos episodios. Así que, chicos, darle a like. No olvidéis suscribiros. Abajo en la descripción tenéis el canal de Los Impresentables. Pasaros por Facebook, que todo el mundo hace directos. Y Alepi también hace directos en Twitch. ¿A que sí, Alepi? Twitch. El especialito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Noche en el museo. Ernie es bello. ¿Cuál camello? Me voy. Ello.